Yo tenía una discoteca, unos billares, y llegó aquí mi amorcito lindo. llegó a trabajar. Mi nombre es Edwin Allín Guardia. Toda mi vida he vivido acá en Bojayá, teniendo en cuenta que Bojayá es todo el municipio. Lo conforman el 42% es indígena y el 50 y el 48% es afro. ¿Y tú los arrancas, vida? Haga de cuenta que están arrancando. Todo este proceso de la cúrcuma surgió porque ella ha trabajado en la parte de la salud y habían brigadas donde ella me compartía, hombre, amor, los indígenas le curan la hepatitis a los niños con eso. Bueno, pues nosotros salíamos a muchas brigadas en las comunidades y sobre todo en las comunidades indígenas. Y pues ellos, si les da alguna enfermedad, si se les manifiesta algo, ellos siempre buscan raíces curativas, buscan hierbas para ir como menguando los síntomas antes de que llegue cualquier grupo de la salud allá. Entonces pues yo siempre les preguntaba, ¿y qué están haciendo? Y ahí ellos me comentaban. Y una vez me mostraron la cúrcuma. Lo tenían sembrado ya en grandes cantidades, porque ellos antes la vendían. Y dejaron de venderla porque pues no le pagaban lo suficiente, el pago era muy demorado. Entonces pues ahí se le iluminó a Edwin el bombillito para pues, poder explotar esta raíz. Entonces empezamos a hablarle para que ellos se agruparan por familia y pudieran tener una fuente de ingreso. Nosotros empezamos a extraer el aceite, empezamos a promoverlo para curar los triglicéridos, el colesterol, para también la hepatitis, para la anemia y sobre todo para el colon irritable. No, eso aquí ya está prácticamente ya para meterla a los costales. Secando más o menos, tres días más o menos. Es gratificante, por ejemplo, cuando uno llega a las comunidades y le dicen, por ejemplo, gracias a la cúrcuma, compré gasolina y tengo mi casa mejor. Gracias a la cúrcuma, tengo mi tiendita. Gracias a la cúrcuma, pude ayudarle a mi hija para la matrícula. Sí, ya llevo el bichale. Qué bueno, ya empezar uno a hacer cosas diferentes, pues no quedarse ahí siempre recordando que, ay, que mira lo que pasó, como en la tristeza ahí, sino evolucionar y avanzar hacia otra forma de vida mejor. Hay que aprovechar pues todo este contexto de lo que está ocurriendo ahora para salir adelante. Nosotros queremos que nos miren como unas personas que estamos trabajando fuertemente en Bojayá por sacar nuestra población adelante, que no nos vamos a rendir por nada, sino que vamos a seguir tocando puertas a ver cómo crecemos.